Soy Ariadna Montiel, soy subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México. Ariadna, eres una subsecretaria clave en la administración de López Obrador porque manejas algunos de los programas que para él son prioritarios, icónicos, yo diría. ¿Cuántos millones administras? 147 mil millones para este año. 2020. El presidente mandó una iniciativa en noviembre pasado que hace unos días reiteró que le pide al Congreso, que es una de sus apuestas importantes que quiere que lo legisle ya, que el tema de las pensiones para el bienestar, para adultos mayores, para personas con discapacidad, algunas de las becas, queden en la Constitución. ¿Por qué quedar en la Constitución? Bueno, lo que el presidente está planteando es que estas pensiones se vuelvan un derecho, no un programa. De hecho, son una pensión, es decir, que será este apoyo recibido por parte de las personas toda su vida. Entonces, es una gran diferencia y, bueno, él tiene la preocupación de que esto se vuelva un derecho. La pensión que se instaló en la Ciudad de México al principio pues, era cuestionada por la derecha, eh, después se asumieron que era una política pública correcta. Eh, y luego la copiaron en todos y, y luego la asimilaron, digamos, hablando en positivo. ¿no? Eh, es, es okay. La asimilaron y este, la, la potenciaron. Nosotros llegamos a hacerla universal, particularmente de adultos mayores. Esa sí es universal, las otras no. Así es, las otras no, las otras son focalizadas. Eh, y en el caso de discapacidad, pues queremos atender prioritariamente a los niños y las niñas para que esta nueva generación crezca a lo largo de su vida con este apoyo. De tal manera que eso nos permita a nosotros tener. ¿Os sea, el apoyo no se les quitaría al cumplir los 29 años? No, no es una beca, no es un programa, no es un apoyo. Es una, es una pensión, pensión que significa que es para el resto de su vida. Entonces, a los niños se les está entregando de manera prioritaria, también a los adultos de zona indígena, uh -huh. para que quien tiene una discapacidad y pertenece a un pueblo indígena o nace en un territorio indígena, de los 0 a los 65 tengan eh, el apoyo de discapacidad y después pasan a la pensión de adulto mayor. Entonces, estén cubiertos toda su vida con este apoyo. Han tenido, y tú lo has explicado en varias mañaneras, algunos problemas para entregar estos apoyos, muchos. Desde que les roban el dinero, desde que no, en todos lados hay bancos y por eso van a crear el Banco de Bienestar y, y la idea es tener 16 mil sucursales, ¿sí? Eh, el es? presidente habla de 2.700 ah, sucursales. Primero. Así es. Ok. Eh, y luego también que hay mucha gente que no tiene CURP, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido distintos problemas. Sí. Bueno, el país hay que reconstruirlo desde muchas maneras. Claro. Y bueno, los adultos mayores tienen 68 años mínimo, pero tenemos a 14 mil arriba de 100 años en la pensión. ¿14 mil? 14 mil. Y muchos de ellos, bueno. Na, bueno, todos cuando nacieron no había Nadia. la CURP y se ha ido tramitando en el tiempo y eso, la CURP es la llave que nos permite mm. verificar la identidad de las personas. Mm. Eh, la identidad, pero también, eh, en su caso, las defunciones de las personas. Entonces, bueno, hemos batallado un tanto con eso, con los datos correctos de las personas, por un lado. Por otro lado... Pues todos los operativos que tenemos que hacer para entregar el dinero. Que no todos pueden ser vía tarjeta. No todos no, pueden ser, porque, mira, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, eh, en el fondo de la Barranca, pues ahí no hay banco. Y por eso el presidente eh, está hablando y está impulsando el que haya un banco justo en estas zonas donde no hay banco. Vamos a tener ya a los beneficiarios listos. Y además el manejo del recurso en efectivo, te lo pongo en contexto, o sea, movemos 10 mil millones de pesos en efectivo en estos operativos para llevarlos hasta la última localidad donde se entregan los apoyos. Entonces, ¿10 mil millones eso, de pesos mensuales? Me, eh, bimestrales. bimestrales. Eso implica grandes movimientos de recursos, seguridad, policía. Eh, policía. Todos los niveles de gobierno nos apoyan, que la verdad es que hay que agradecerles mucho, los gobiernos de los estados, los municipios, eh, las fuerzas federales, todos nos ayudan a esta custodia, pero es una operación muy grande. Los adultos mayores se tienen que mover, las personas con discapacidad para ir a cobrar pero a veces no se puede ¿no? a veces Porque el, el, el entorno es inaccesible sí o si alguien se enfermó está el día del pago que es a un, un día a una hora sí, no puede y si llegar, no se tiene que ya. esperar hasta el otro bimestre que llegan nuevamente el, los recursos entonces toda esa operación es claro. muy eh, compleja tú te la vives eh, eh, recorriendo el país Has dicho que hay que hacer una diferencia entre operadores políticos y burócratas. Y tú no eres una burócrata que está detrás de un escritorio y recorres el país. ¿Qué es lo que has visto en el país? Creo que algún día te lo compartí. Eh, estuve en la Sierra de Tarahumara mucho tiempo trabajando en las tareas de lo que fue, era nuestra participación en el movimiento. Eh, de Regeneración Nacional de Morelos. Así es, cuando estuvimos en el proceso político. Ajá. Uh -huh conocí a una mujer con un niño con discapacidad y eso me mueve mucho ahora era un niño que tendría año año y medio cuando yo estaba ahí eh, de repente pasó un helicóptero y la mujer se puso a llorar de manera pues muy fuerte ¿no? y me decía es que pues no vamos a comer ¿no? y era un, un plantío de, de amapola que pues el ejército en su función estaba, Realizando. Su niño tenía discapacidad y me dijo aquella vez ella que le movía enormemente que nosotros estuviéramos ahí, en el municipio de Morelos, Chihuahua. Ahí se llega en avioneta, digo, se puede llegar por vía terrestre, pero es muy complicado. Eh, recuerdo mucho a esa mujer porque. Pues sí, porque es, representa muchas vulnerabilidades. Así es, ¿no? así es. Su vivienda era muy pequeña, tenía a su, a su pequeño hijo con discapacidad. Su papá estaba con ella, ya un adulto mayor. Y era un contexto muy complejo. Y ella estaba muy difícil. sola. Sí. Ella, ella sola. Y en mi recorrido por el país, de verdad, recuerdo, la recuerdo mucho. Y el día que el presidente dijo que va a haber un banco en el municipio de Morelos, Chihuahua, me dio mucho gusto porque la mujer. En ese tiempo, lo que me dijo es que tenía mucha esperanza y que nunca nadie había ido hasta allá. Y entonces, pues si estábamos ahí, es que tendríamos el interés de lograrlo. Y una vez logrado, pues nuestro interés es que esa gente que vive en una vulnerabilidad muy grande, como dice tú, multifactorial, eh, que nosotros podamos aportar algo en su vida. De verdad, para nosotros es muy importante. Y Quiero mucho esa tierra, por cierto, por lo mismo, ¿verdad? Porque vi eh, muchas historias de jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Participando de alguna actividad quizás eh, antisocial, pero que no hay otras posibilidades y alternativas. Y hoy estamos construyendo un país que les dé alternativas a los jóvenes. Entonces. En este caminar me mueve mucho y esto fuimos a la montaña de Guerrero hace algunos meses había pasado el huracán Narda y bueno estaban los caminos eh, incomunicados no se podía pasar acompañamos a la población hicimos una asamblea eh, la población se quedó de, eh, dividida en el lado del río. Yo iba al operativo del adulto mayor, pero el alcalde me pidió que lo acompañara a recorrer sus pues, zonas que tenían bastante. Eh, ¿Y a ti te gusta esa... ensuciarte los pies? Sí, yo, yo soy una convencida de que es la manera. <laughs> y fue la asamblea que hice por radio de comunicación. Las personas estaban sí, sí. Este, ahí, eh, pues, sin comunicadas por el río, ¿no? Entonces, nosotros estamos de un lado del río, ellos estaban del de otro. Del otro, y así hicieron Y la así este, hicimos la asamblea por radio. Y bueno, pues nos pidieron que les lleváramos ayuda humanitaria en lo que bajaba la inundación y demás. Así que pues Ariana, ahora quiero hablar un poco de ti. Eres hija de padres normalistas. Estudiaste arquitectura, pero entiendo que no terminaste. No. Has dicho que algo que te marcó muchísimo fue el 20 de abril de 1999, cuando te incorporaste al movimiento estudiantil, estudiantil en la UNAM. Eh, y que harías lo que te pidiera López Obrador. ¿Así? Sí. ¿De plano? Sí. Coincidimos mucho en el pensamiento y, bueno, pues lo hemos seguido toda nuestra vida. Así que... ¿Cuál dirías que es la filosofía detrás de las personas que trabajan en este gobierno? Si pudieras describirla, la es? ¿Hay hay al hay alguna en común el amor al pueblo yo creo que todos estamos en esa lógica mm. eh, en of que little que of que que bit of a No. No. No, tu, tu papá no le gustaba que vieras televisión. No, tuve televisión hasta los 15 años. Sí, exacto. Porque él tenía una visión muy crítica del mundo. ¿Qué es eso? Bueno, ¿Cómo él, se... él y mi mamá. O sea, él, él era maestro normalista. Eh, él siempre, o casi siempre, dio primer año de primaria. Y entonces nos dejaba mucha tarea. Y nos decía que había que leer. Eh, él, O sea, teníamos la tarea. ¿Y tú aprendiste a leer a los cinco años? Sí, con Platón. ¿Con Platón? Sí. Yo era la, la menor de mi casa, de mis hermanos, y entonces de repente era un tanto solitaria. Y me hice como, por lo mismo, pues yo no tenía televisión, escuchaba mucho el radio, este, y eso me ayudó mucho a construir como las ideas, ¿no? Tener esa habilidad. El es. lenguaje. Así es, entonces pues crecí así, ¿no? Este, fui una niña como muy aplicada siempre. Eh, ya la Dieces, sí, sí, hasta la universidad que se sí, me complicó porque yo vivía lejos. de la universidad ya después me, me acerqué a vivir a la universidad ya mejoró la situación académica. Y también te gustaba bailar salsa, aunque tienes poco tiempo para hacerlo. ¿no? Casi ¿no? no tengo tiempo para hacerlo, ya sé. Pero, pero si si dijeras que este momento de, en que quieren construir una cuarta transformación fuera una canción, ¿cuál sería? Pues eh, la salsa de la vida. La salsa de la vida. Creo que sí. Mira, nosotros, creo que el presidente, cuando estábamos en campaña, un día me preguntó que yo qué quería hacer. Sí, te preguntó que en el triángulo dorado, Te sí. dijo ¿tú qué quieres hacer? Veníamos, veníamos. Qué privilegio, ¿no? Pues bueno, creo que muchos hemos tenido ese privilegio porque él, pues, transitó por el país de esta manera, ¿no? Y siempre, pues, platicaba en el camino con, con quien íbamos acompañándolo. Y cuando él no, me preguntó esto, pues yo le dije que, pues, no, no sabía, ¿no? No lo pensábamos porque siempre había sido muy difícil. Y siempre habían estado en la oposición. Así es, y sí, siempre ¿no? habían estado en la resistencia, y entonces, como pensaban esas cosas, de verdad era impensable. Y él me dijo yo le decía, bueno, pues lo que usted diga, eh, y me dijo aquella vez, es que tenemos que ser felices haciendo lo que hacemos, lo que vamos a hacer. Y no lo insiste, entonces. Aquella vez le dije, me gustaría hacerlo de los jóvenes. Y me dijo, yo creo que este en bienestar o en esto, ¿no? Yo venía de la experiencia del transporte en la Ciudad de México. Uh -huh. RTP. Así A es. Ver, Entonces, qué... eh, me gustó mucho que él me dijo, es que es un momento de ser felices. Y creo que lo que hacemos nos hace felices. Por eso lo hacemos con tanto empeño. Pues dejamos muchas cosas de nuestra vida personal de lado. Pero la verdad, la gran satisfacción que tenemos de poder ayudar a la gente y construir un país diferente es muy grande. Cumplir nuestro sueño, nuestro propio sueño, hoy estamos tratando de cumplir el sueño de la gente. Así que felices estamos. Muy bien. Pues gracias por venir, Ariana. Gracias. Muchas gracias. Si no se vayan, entren a nuestra página de internet porque hay más de esta entrevista con Ariana Montiel y como siempre los espero en Facebook y en Twitter. En países como Japón, Nueva Zelanda o España, en algunas empresas se pretende implementar una semana laboral de cuatro días sin aumentar las horas de jornada diaria y con el salario completo. De acuerdo al estudio The Future of the Working Week, realizado por Citrix, nueve países, incluido México, este concepto resulta todavía muy lejano en nuestro país, sobre todo para los trabajadores, ya que el 44% cree que su empleador no estará nunca en la disposición de implementarlo. El 51% piensa que no resulta. Resulta probable que esta medida se tome en un futuro cercano y el 74% se siente más cerca de una semana laboral de seis que de cuatro días. El 86% de los empleados mexicanos contestó que sí lo aceptaría, pero solamente si se le mantuviera el mismo pago. Del 4% que no aceptaría la propuesta aún con el mismo salario, la mitad dijo que no lo haría por preocupación a que se le reduzcan otro tipo de beneficios como las vacaciones.